Bienvenidos a esta comunidad preuniversitaria. En nombre del equipo de Universidad Anáhuac Cancún, les damos la más cordial bienvenida y esperamos contestarte el día de hoy todas tus dudas acerca de la vida universitaria, la identidad Anáhuac, la oferta académica, el proceso de admisión, las becas y todos los detalles sobre ser parte de Anáhuac Cancún, la Universidad Internacional de Cancún. Únete a la comunidad preuniversitaria de la Universidad Anáhuac Cancún. Formamos líderes internacionales de acción positiva. Bienvenidos amigos a esta cuarta edición de este Virtual Tour. Pues me encuentro aquí el día de hoy con mucho gusto con ustedes y muy bien acompañado con Sofía Hausler. ¿Cómo estás, Sofía? Pues la verdad es que estoy muy contenta. Cada Virtual Tour es una oportunidad de que ustedes, chicos, que nos están viendo ahorita en Facebook, que vean las instalaciones de la Universidad Anáhuac de Cancún. Tenemos cosas maravillosas y además hoy les tenemos unas licenciaturas padrísimas, chicos. La verdad es que ya me dio ganas de estudiar varias de ellas. Así es, Sofi. Pues bueno, hoy vamos a estar visitando las instalaciones de las licenciaturas de Turismo Internacional, Dirección Internacional de Hoteles, Gestión Hotelera Internacional, ¿qué otra? Psicología con Psicopedagogía. Tenemos a Alex Madrid ya listo, preparado para verlo. Solo a ti te vas para allá, ¿verdad? Ahí voy a estar con Alex Madrid, así es. Ajá, y tenemos también buenas noticias, muy muy buenas noticias de Pastoral. Y bueno, ¿qué tal? ¿Te picaron? Sí, así es, la semana pasada, amigos, pues tuvimos la dicha de pues recibir la vacunación para todos nuestros docentes y administrativos que trabajamos aquí en la Universidad de Anáhuac Cancún. Entonces, bueno, estamos muy próximos a recibirles. Pero Sofi, ¿qué más vamos a tener hoy? Pues bueno, vamos a tener recorridos virtuales, vamos a tener mucha información y obviamente queremos verlos a todos participando porque sé que hay chicos de todos los países, de todas partes del mundo ahorita, gracias a esta conectividad que tenemos. Pero Nacho, vamos a dar una vueltecita por Sutton. Este Salón Sutton, yo soy de las primeras generaciones Anáhuac, antes que tú, la verdad, ya lo dije. Un antes. Y este Salón Sutton se inauguró en el 2002, en septiembre del 2002, más o menos. Y bueno, vamos a ver, aquí es un lugar donde, ¿qué se hace, Nacho? Pues es un salón prácticamente donde se hacen sobre todo conferencias, se hacen ceremonias. Bueno, es un salón de aproximadamente una capacidad de 100 personas, como pueden ver, muy cómodo, con un circuito cerrado también de audio, también para proyección. Entonces, bueno, realmente es un salón de conferencias. Yo no sé tú, Nacho, pero yo, la verdad, siempre, ven para acá, Ícaro, está Ícaro y Cami, venga. Yo siempre me quise parar aquí, y ustedes en algún, mira, aquí te concedo, siempre me quise parar aquí porque aquí siempre hablaba el rector, personalidades. ¿Quién ha hablado en este lugar que tú recuerdes? Pues bueno, directores de la Coparmex y de muchas otras, tanto agencias importantes de turismo, como, pues bueno, también se han dado misas aquí, todo, muy importantes, ¿verdad? Se han hecho de todo tipo de ceremonias aquí. Pues bueno, yo creo que ya es momento, chicos, de que ustedes, bueno, reserven este tiempo para comenzar el Virtual Tour Anáhuac. Es el cuarto que tenemos y la verdad estamos muy contentos de tenerlos con ustedes. Por favor, coméntenos, ¿no?, sus dudas, sus inquietudes, manden saludos y díganos de qué países son, porque acuérdense que aquí es la Anáhuac Internacional. Así es, Sofi. Y hablando de internacional, vamos a tener también un invitado súper especial, que es el doctor Oscar Velasco, hablándonos sobre el proyecto de Campus Internacional. Amigos, actualmente contamos con una oferta académica muy amplia. Tenemos 38 licenciaturas, 6 de las cuales son completamente en inglés. En nuestro pasado Virtual Tour les estuvimos presentando ahí, para que nos busquen en Facebook, en el pasado Virtual Tour, todos nuestros programas en inglés. Y pues próximamente vamos a tener muchas más sorpresas. Como dice Sofi, déjenos ahí sus comentarios en el chat. Vamos a estar respondiéndoles ahí en el chat durante este Virtual Tour. Y también pues déjanos de qué países nos visitan o de qué ciudades también, si son de otra parte de México. También pónganos de dónde nos están visitando. Y no se desconecten, al final de este Virtual Tour pues vamos a estar pues despidiéndonos y bueno, adelantándoles un poquito de lo que viene y de las sorpresas que tenemos. Claro que sí. Pues ¿qué te parece si damos por inaugurada esta emisión más del Virtual Tour Anáhuac Cancún, el cuarto? Así que vamos a empezar con toda esta información en lo que nosotros damos un buen discurso, ¿no? Así es, ok. Practicamos nuestro discurso. Pues vamos a empezar con esto.
Hay algo dentro de ti que te invita a salir a conocer más lugares y vivir nuevas aventuras. Esa necesidad de conocer el mundo que está ahí afuera, de revivir su historia y disfrutar la cultura. Saborear la magia que hay en él y sumergirte en su belleza. De encontrar el lugar donde se combinan las leyendas con su herencia, las sonrisas con la pasión y la inmensidad de la naturaleza y sus colores. Ese lugar es Cancún. Con sus hermosas playas y su gran desarrollo empresarial, que a tan solo 50 años desde su fundación, se ha convertido en el lugar ideal para desarrollarte como persona y como profesionista. Es el destino turístico número uno de Latinoamérica, que conecta a más de 25 millones de pasajeros al año a través de uno de los aeropuertos más importantes del mundo. La Riviera Maya ha sido galardonada con diversos premios internacionales de la industria del turismo y el entretenimiento. Un lugar ideal para los negocios, la innovación, el turismo de aventura, el cuidado de la biodiversidad y la ecología. Esto se logra por la pasión que imprimen personas como tú. Con convicción, soñadoras, idealistas y con conciencia social que aman su ciudad. La formación de hombres y mujeres íntegras con una visión global es la misión de la Universidad Anáhuac Cancún, el campus internacional de una red de universidades con presencia en América y Europa que respaldan la excelencia académica acreditada y evaluada con más de 90.000 egresados. Este campus internacional te ofrece una amplia oferta académica en licenciatura y posgrado para que puedas especializarte en el área que más te apasiona. Podrás intercambiar ideas con alumnos de más de 40 nacionalidades y vivir una experiencia internacional a través de múltiples opciones de movilidad e intercambio en más de 20 países. Un lugar que te prepara integralmente para transformar el mundo que deseas ver, desarrollando tu potencial a través del deporte. Las artes, el compromiso social, programas de liderazgo y crecimiento espiritual. La universidad donde puedes ser alguien sin dejar de ser tú. Somos Anáhuac, grandes líderes y mejores personas. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún. Chicos, con este virtual tour, y hoy nos encontramos aquí en el edificio de Le Cordon Bleu, donde muchas licenciaturas se desarrollan en este mismo complejo, y hoy nos visita el maestro Abraham. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias, gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, el maestro Abraham es el director de la Facultad Internacional de Turismo y de la División de Turismo, Hotelería y Gastronomía. Maestro, cuéntenos por qué Cancún. Bueno, Cancún es uno de los grandes destinos turísticos del mundo, que ha crecido en los últimos años y es uno de los destinos pues, principales, sobre todo en materia de playa, de cultura, de tradiciones, y ofrece pues, muchas oportunidades para todos los visitantes y para todos los estudiantes que están aquí con nosotros. Correcto, y hay que recordar que turismo en Cancún es como el principal motor de todo este destino. Y qué mejor que tener una universidad como la Universidad Anáhuac, que es internacional, y también la doble titulación. Cuéntenos un poquito más de esa doble titulación. Sí, en efecto, la doble titulación consiste en nuestro aliado estratégico, el Le Cordon Bleu, y el alumno puede obtener al final de sus estudios esta titulación con esta prestigiosa casa de estudios internacional, que además de abrir al estudiante las puertas al mundo, porque esta casa de estudios, tradicionalmente de cocina, de gastronomía, pues tiene una importante historia en el mundo con más de 125 años. Perfecto, y eso es muy importante, chicos, que lo tomen en consideración cuando ustedes van a elegir una licenciatura, como sea Dirección Internacional de Hoteles o Turismo. También, maestro, yo tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura de Dirección Internacional de Hoteles aquí en la universidad, y algo que yo me acuerdo mucho de esta universidad es la calidad académica y las acreditaciones internacionales. Sí, es correcto. Nosotros le damos a nuestros egresados 3 certificados de calidad,
En primer lugar, tenemos nuestra acreditación de CONAED, que es el organismo que en México regula la calidad educativa en el país en materia de turismo y hotelería y gastronomía. Y también tenemos la certificación internacional con CONAED. Y finalmente, también contamos con la certificación de la Organización Mundial del Turismo. Esto nos convierte en las pocas universidades en el país que contamos con estos tres certificados de calidad para nuestros estudiantes. Perfecto, eso es muy importante igual de tomar en cuenta, chicos. Y ahora, maestro, hablemos un poquito de estas maravillosas instalaciones que tiene este edificio para todos los chicos. ¿Dónde nos encontramos ahorita? Bueno, actualmente nos encontramos aquí en el Salón de Sommeliers, donde los alumnos reciben algunas clases como cata de vinos, como maridaje, como también preparación de algunas coctelería. Y bueno, y también por aquí en esta planta baja tenemos las cocinas demostrativas para las clases de gastronomía. Y también contamos con un salón, con una sala demostrativa de hotel. Y bueno, próximamente vamos a construir otros laboratorios, como un laboratorio sensorial y un laboratorio también para experiencias de los alumnos de montaje y cómo se preparan eventos. Perfecto, y eso también complementa toda la formación del estudiante, ¿no? Vivir estas experiencias primero aquí en la universidad, para el día de mañana, cuando ustedes salgan a hacer sus prácticas, ya lleguen con un conocimiento un poquito más amplio, ¿no? Sí, es correcto. Y fíjate que te comparto que los alumnos durante su carrera tienen la oportunidad de hacer un año de prácticas profesionales, y prácticamente esto nos convierte en las pocas licenciaturas que le ofrece a los alumnos un año de experiencia profesional, porque el alumno se incorpora prácticamente durante este tiempo a una empresa turística que además aquí en Cancún contamos con las mejores marcas de turismo, y el alumno pues tiene esta oportunidad de aprender de los mejores. Entonces, esta es una gran oportunidad para los alumnos y sobre todo que también viven la experiencia profesional muy de cerca. Perfecto, maestro. Y algo que por lo regular muchos chicos tienen esa pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre turismo internacional y dirección internacional de hoteles? Bueno, Dirección Internacional de Hoteles es un programa, como su nombre lo dice, directivo, donde el alumno aprende muchas experiencias gerenciales, dirección de operaciones de los hoteles, y pues se enfoca prácticamente a lo que es las empresas hoteleras. Mientras que el turismo es un programa que está más enfocado a la atracción de turistas, al manejo del turismo, a la gestión de diferentes actividades que los turistas realizan, ¿no? Perfecto, y ambos tienen el mismo requisito de titulación, que menciono eso como requisito porque yo cuando también la estudié, me gustó mucho esa parte que pude aprender un tercer idioma. Tengo entendido que sigue actualmente ese requisito y ahora tenemos una gama más amplia de idiomas, ¿correcto? Sí, hoy el alumno puede elegir el estudiar un tercer idioma como es el alemán, como es el italiano, como es el portugués. Perfecto, y eso es muy amplio porque también el día de mañana cuando ustedes salgan con esta ya doble titulación, con el título universitario por la Universidad de Anáhuac y el título por Le Cordon Bleu, adicional van a contar con un tercer idioma, que eso es lo que buscan ahora en la industria hotelera o en la industria turística, ¿correcto? Sí, es correcto. Te comparto, por ejemplo, muchos de los egresados que han aprendido el alemán hoy trabajan en Alemania y han tenido la oportunidad de irse de intercambio. Y bueno, estos estudiantes tienen grandes oportunidades porque pues los convierten expertos en un tema que no todos dominan y sobre todo para tener relación con cierto tipo de turismo que viene a nuestro destino o que va a cualquier parte del mundo. Y ahora que mencionó esa parte de que los estudiantes están trabajando actualmente, por ejemplo, en Alemania, yo como estudiante de la Universidad de Anáhuac, especialmente de turismo o de dirección internacional de hoteles, ¿a dónde me puedo ir a hacer mis prácticas profesionales? Bueno, te puedes ir prácticamente a cualquier parte del mundo. Hemos tenido alumnos que se van a Arabia Saudita, hemos tenido alumnos que se van a Tailandia. Prácticamente eligen cualquier destino que les llame la atención y donde puedan seguir aprendiendo y seguir, sobre todo, teniendo estas experiencias que te ofrece el turismo, que te ofrece la hotelería. Y bueno, normalmente les recomendamos que el segundo practicum lo realicen en el extranjero. Entonces el alumno puede elegir cualquier parte del mundo que más le guste y también tiene la oportunidad de aprender más culturas y más tradiciones de esos países. Perfecto, entonces en resumen, maestro, ya para que los chicos que yo creo que ya escucharon estas breves palabras están ya convencidos de que sí quieren estudiar aquí con nosotros, ¿por qué los invitaría a estudiar a la Universidad de Anáhuac Cancún? Bueno, yo los invitaría porque este es uno de los principales destinos más importantes del turismo en el mundo, que sigue creciendo, se sigue consolidando,
y te ofrece grandes experiencias maravillosas para los alumnos. Y les ofrecemos los certificados de calidad y para los alumnos de turismo, inclusive una triple titulación con la Universidad Europea de Roma. Súper, maestro. Pues muchas gracias, maestro, por esta pequeña plática que tuvimos el día de hoy. Y nosotros continuamos, chicos, aquí con el Virtual Tour. Nos despedimos desde el edificio de Cordon Bleu y continuamos. Muchas gracias. Dirección Internacional de Hoteles para mí es trabajar en la satisfacción del huésped, generando el confort que se requiere en una estancia inolvidable. Estudiar en el destino turístico número uno del país me ayuda a poner en práctica mis conocimientos. Dirigir un hotel que genere experiencias únicas a los huéspedes es lo que a mí me inspira. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este tour virtual. Yo soy el doctor Oscar Velasco Flores, soy el director de internacionalización de la Anáhuac Cancún y me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes, esta oportunidad de platicarles un poquito de lo que implica la internacionalización de este gran proyecto de la Universidad Anáhuac. Déjenme llevarles a mi oficina para que la conozcan. Es una oficina mediana, pequeña, pero aquí en esta oficina se llevan todas las estrategias para hacer de este campus la universidad internacional más importante de América Latina y del Caribe. Les voy a invitar para platicarles un poco de lo que estamos haciendo. Lo primer punto de la internacionalización que quisiera que ustedes tuvieran siempre en mente es que la internacionalización es, ante todo, una estrategia de excelencia académica. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me voy a sentar para que podamos estar aquí en la oficina. Lo primero es que queremos hacer en la Universidad de Anáhuac que todos los programas académicos tengan calidad internacional. ¿Qué implica esto? Primero, buscamos que los programas tengan una acreditación internacional e internacional por organismos acreditadores de Europa, de América, de otras partes del mundo. Segundo, que tengamos certificaciones que implican para cada programa y estas certificaciones refuercen la calidad de nuestros programas. Además, estamos ofreciendo cada vez una mayor cantidad de materias en inglés e incluso programas totalmente en inglés que ya les han platicado mis compañeros. Esto nos permite ir también buscando contratar profesores de muchas partes del mundo. Actualmente tenemos profesores de 23 países distintos. ¿Por qué es importante? Porque esos profesores te van a ayudar a ti a tener un enfoque de tu materia internacional. Te van a platicar experiencias de otras partes del mundo, te van a dar puntos de vista de otras universidades o de otros continentes, y creo que eso es importante para el crecimiento internacional. El segundo elemento de la internacionalización implica la comunidad universitaria, es decir, buscar que cuando tú vengas a la Anáhuac encuentres un grupo de personas, estudiantes y profesores de muchas culturas, de muchos países, porque eso enriquece a tu formación académica. Aquí actualmente, como vieron en las banderas de la entrada, que ya se los hemos dicho, tenemos alumnos de 42 países distintos. Eso es una cosa maravillosa porque vas a tener compañeros de Asia, de China, de Japón, vas a tener compañeros de África y poder intercambiar con ellos el punto de vista, las experiencias de sus países, sus experiencias sociales, a ti te va a ayudar mucho en tu futuro como profesionista, en tu futuro emprendedor. Imagínate la posibilidad de en esta universidad tener socios, amigos, donde vas a poder hacer negocios en países como en España, en Italia, en Turquía, de donde tenemos alumnos de esas nacionalidades. Y esta comunidad internacional se va enriqueciendo a través de la promoción de la universidad en muchos países. Me da mucho orgullo decirles que en esta oficina manejamos 24 países distintos de promoción a través de 28 representantes internacionales en países como Ecuador, Honduras, Venezuela, Dominicana, Canadá, Estados Unidos, España, Chile, Brasil, ¿verdad? 24 países distintos. Pero además estamos emprendiendo una aventura bien interesante que ya se enterarán. Hemos hecho contratos con 15 agencias internacionales de países como Chipre, Líbano, Emiratos Árabes, Lituania, Polonia,
Rumania, etcétera, y en el futuro vamos a seguir captando alumnos de todos esos países aquí para Cancún. Y el tercer elemento de la internacionalización está en la infraestructura. Estamos invirtiendo, estamos buscando desarrollar ese campus. Este campus ahorita, como lo conocen, es apenas la mitad o un tercio de lo que va a ser en el futuro. Y estamos ya construyendo la Plaza de las Naciones, la Iglesia Universitaria, y esperamos que dentro de 3 años, en los próximos años, estar construyendo ya el edificio de Medicina y Ciencias de la Salud, el Centro de Convenciones y un edificio de usos múltiples que nos va a permitir toda la expansión y el crecimiento de las aulas que necesitamos para recibirte a ti y a todos los demás alumnos internacionales y nacionales que van a estar aquí llegando. Y obviamente, si tú eres de México, de Cancún, ¿en qué te beneficia el ser internacional? Pues te beneficia que vamos a poder estar estudiando con talento, con alumnos de muchas partes del mundo, y eso hace que nuestro nivel académico se eleve. Además, que esta universidad, la Universidad de Anáhuac Cancún, es una de las universidades mejor conectadas en cuanto a convenios internacionales. Aquí puedes escoger más de 200 universidades para irte de intercambio cuando ya estés aquí con nosotros. Puedes escoger Luxemburgo, Holanda, Polonia, Japón, Corea, no sé, cerca de 24 países distintos donde vas a poder seguir tus estudios siendo a la vez estudiante de la Universidad de Anáhuac. Bueno, esto es un pequeño pedacito de lo que hacemos en esta universidad. Me da mucho gusto recibirlos, estar con ustedes. Espero que luego vengan, nos visiten, poder platicar con ustedes, con sus papás, de este gran proyecto internacional. Buenas tardes y que disfruten su tour virtual a Anáhuac Cancún. Turismo para mí es descubrir el mundo y acercarse a las personas para que vivan experiencias inolvidables, rompiendo fronteras y cumpliendo grandes sueños, desarrollando un estilo de vida más sostenible. Estar en una universidad como Anáhuac Cancún me permite tener una vivencia multicultural e internacional estudiando en el destino turístico número 1 de México. Universidad Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún. Y el día de hoy me encuentro con Rocío Canales. Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Paola, muy bien, gracias. Perfecto, pues el día de hoy vamos a presentarles lo que es el programa de gestión hotelera. Este programa es parcial. Rocío es la experta en este programa, ella lo dirige, entonces vamos ahora sí a platicar de su programa. Cuéntanos, Rocío, antes de pasar al programa, un poquito de ti, que quieras platicarnos. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Rocío Canales, estoy a sus órdenes. Yo soy originaria de la Ciudad de México, pero tengo ya más de 20 años viviendo acá, entonces pues amo Cancún, amo Quintana Roo y soy una apasionada de la hotelería especialmente y del turismo y todo lo que tenga que ver con la educación. Yo estudié administración hotelera y posteriormente estudié la maestría en educación. Llevo 14 años ya como maestra en todo lo relacionado a la hotelería y al turismo. Y bueno, en esta ocasión estoy con ustedes para presentarles y hablarles un poquito más de lo que es la licenciatura en gestión hotelera internacional, que es, como tú sabes, Paola, el único programa empresarial, ejecutivo, flexible que tiene la Universidad Anáhuac Cancún, en donde, a diferencia del resto de los programas que van dirigidos a los jóvenes que egresan de una preparatoria, de un bachillerato, pues en este caso son adultos mayores de 21 años, que la mayor parte de ellos ya trabaja en la industria hotelera o del turismo, y que por alguna razón no empezaron o no concluyeron sus estudios, o bien quieren estudiar hotelería, ¿no? Porque, bueno, aquí pues sabemos que la principal actividad es el turismo y de pronto viene mucha gente, así como es mi caso, de otros lugares, estudiaron alguna otra carrera y de pronto están en este medio que es tan específico y para el cual uno tiene que estar preparado. Claro, y Cancún, pues ciudad turística reconocida no solo a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Obviamente gente que viene no solamente de la República Mexicana, sino de otras partes del mundo también que quieren... bueno, más bien ven esta oportunidad de ciudad que tenemos y quieren aprender sobre esta gama, ¿no? Sobre turismo, sobre hotelería. Entonces, para eso está diseñado más que nada esta licenciatura. Entonces, comentaste que necesitan tener
edad mayor de 21 años, ¿verdad? Para poder acceder a esta licenciatura. Es correcto. Y cuéntanos más o menos qué diferencia tiene gestión hotelera con dirección internacional de hoteles. Claro, es muy importante que tengamos esa información. Además de la edad, el programa es cuatrimestral y son 8 cuatrimestres los que incluye el plan de estudios. Es decir, en menos de 3 años tú tienes una licenciatura. Esto quiere decir que no vas de manera semestral como el resto de los chicos en la licenciatura tradicional, sino que vas de manera cuatrimestral. 8 cuatrimestres. Los horarios también son flexibles porque tú sabes que el uso de la hospitalidad es muy demandante. Claro. Entonces las clases son algunos días de la semana, no todos, de 7 de la noche a 10 de la noche. Uh-huh. Y las otras materias se llevan 100% en línea. Pues ya con este perfil adulto que es más responsable, que es más autodidacta también, claro, pues tienen en sus momentos que administren para entrar a la plataforma Brightspace, que es nuestra plataforma de la universidad, para poder entrar a la materia, revisar las actividades, las tareas, las lecturas, los exámenes, las evaluaciones, proyectos, etcétera, y realizarlo a cualquier hora que tengan disponible, del día, de la noche, de lunes a domingo. Sí, claro, fines de semana y todo. Exacto. ¿Y pueden hacer igual prácticas profesionales como en Dirección Internacional de Hoteles o es un poco diferente? Es diferente. Uh-huh. Sí se llevan, son 3 estadías y un laboratorio de prácticas, sin embargo lo hacen dentro del hotel en donde ya están laborando, okay, o bien en donde estén trabajando, que también tenemos alguna que otra excepción, uh-huh, que pudieran estar no necesariamente en un hotel, okay, pero bueno, la idea es que la hagan en el hotel en donde trabajan, brindando un valor, un proyecto que mejore la eficiencia, la productividad, el clima laboral, etcétera. Cualquier lugar en donde ellos estén, se trabaja dentro, es decir, no tienen que estar más horas en el hotel, sino dentro de su horario laboral, hacer una propuesta de mejora en la cual le vamos asesorando nosotros los maestros. Ah, ok, perfecto. ¿Y en la semana hay días exactos para sus clases presenciales o depende del cuatrimestre? Depende mucho del cuatrimestre, tratamos de que sean no más de 4 días, por uh-huh, ejemplo, en esta ocasión, este cuatrimestre en especial, son 3 días a la semana y las otras 3 uh-huh, materias las llevan en línea, pero pudiera variar hasta 4 días a la semana, okay, no más de 4 días a la semana. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, un chico llega y ya está trabajando a lo mejor en otra empresa que no es obligatoriamente relacionada con el turismo, pero quiere estudiar gestión hotelera, obviamente, para en un futuro, ahora sí, buscar trabajo en un hotel y su futuro, y emprender en un hotel o algo así? En ese caso, ¿en dónde podrían hacer sus prácticas profesionales? ¿Ellos tienen que buscar el hotel para hacer sus prácticas o cómo funcionaría? Sí, no es un motivo de que rechacemos a ese alumno, definitivamente, claro, pero sí, obviamente lo vamos a ir encaminando a que se incorpore al sector hotelero, okay, claro, como a través de su estadía empresarial A, que es la primera que llevan, uh-huh, en donde les brindamos la oferta que igual tienen los alumnos de Dirección Internacional de Hoteles, con los muchísimos hoteles que tenemos convenio para que ellos empiecen a hacer sus prácticas. Ahí sí tendrían que hacer sus prácticas en un hotel y generalmente pues están perfilándose a que ya empiecen a trabajar. Ah, perfecto. ¿Y el proceso de admisión es tal cual como el de las licenciaturas o cambia algo? ¿Pueden aplicar a beca también o cómo sí, es? Bueno, aquí el proceso es similar a través, okay, de la plataforma, que tenemos todo muy automatizado ya. Tenemos un beneficio del 40% de beca para aquellas personas que están trabajando en la industria de la hospitalidad, en la hotelería, de entrada. Uh-huh. Ahora, sí, un 40% que es buenísimo, la verdad. Y si tienes un promedio de 9 en preparatoria, puedes tener hasta un 50% de beca, ¿no? Eso es lo que tenemos para... Claro, tienen que aplicar igual con tiempo y todo. ¿Y las fechas de inicio cuándo serían? Porque sé que igual son distintas a las fechas de licenciatura. Nuestra próxima apertura es en septiembre. Septiembre, o sea que tenemos el tiempo suficiente para que hagan todo el trámite de admisión, sus documentos, que son pues, los mismos que se piden en cualquier lado, uh-huh, igual que licenciatura tradicional, y que hagan bueno, su proceso, igual de beca se hace igual el mismo, uh-huh, seguimiento, hay que hacer todo el proceso, pero estamos a muy buen tiempo para que en septiembre puedan entrar con nosotros a la segunda generación de gestión hotelera internacional. Perfecto, Rocío, ¿algo más que nos quieras platicar? Pues nada, estamos esperándoles con los brazos abiertos, tenemos profesores de primer nivel que todos trabajan en el sector hotelero o en el área de su especialidad, en donde les van a poder enriquecer muchísimo, a mejorar aún más de dónde se encuentran y poder escalar en el organigrama o inclusive poder emprender su propio negocio.
Perfecto, muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, chicos, ahora sí ya saben, si quieren aplicar a este programa parcial, si ustedes ya trabajan, son mayores de 21 años y pues obviamente tienen pues un poco de dificultad en su horario laboral y aparte quieren emprender o quieren hacer su licenciatura en gestión hotelera, aquí es su universidad. Así que se pueden acercar primero con nosotros, atención preuniversitaria, y posteriormente, ahora sí, les pasaríamos con Rocío para mayor información de la licenciatura. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Yo elegí esta carrera porque yo soy nueva en Cancún. Elegí esta modalidad para poder crecer profesionalmente y académicamente al mismo tiempo. Porque en el trabajo se me presentó la oportunidad y sentí que era el momento de aprovecharla. Los beneficios que yo veo en esta licenciatura, en primera, son los horarios flexibles para uno que está en casa, trabajo, escuelas. El horario es muy flexible para nosotros. Las clases son muy productivas, los profesores son excelentes, o sea, hay mucho que aprender, entonces es lo que yo estoy captando. Lo que a mí más me gusta de esta carrera es que puedo seguir mi vida laboral. Además de que tienes la oportunidad de estudiar con maestros súper calificados, que son expertos en la materia que imparten. Creo que tiene un gran balance entre el área de teoría, donde los maestros explican qué es de lo que trata el curso, y con el área de práctica, porque al final de cada clase lleva una dinámica con los compañeros de crear equipo y poder resolver ciertos casos. Esta licenciatura me ofrece muchas herramientas aplicativas en el campo laboral. También me ofrece un panorama completo y conciso de lo que viene siendo la industria de la hospitalidad. Esta licenciatura suma en mi vida profesional porque pues, me da las herramientas, el conocimiento para poder desempeñar bien mi trabajo. Los conocimientos que aprendo de teoría en la carrera los puedo llevar a la práctica en mi día a día laboral. Entonces, en conjunto, creo que esto hace que pueda tener un desempeño laboral muy completo. Yo les recomendaría esta carrera definitivamente a todos los amantes del turismo que les encanta viajar y que están buscando una oportunidad en donde enriquecerse. Yo se la recomendaría a todos aquellos que quieren seguir creciendo académicamente y profesionalmente al mismo tiempo. Recomendaría a todas esas personas que tienen esa pasión o esa intensidad por interactuar con la gente, ayudar y estar en los hoteles. Y que se puedan hacer un espacio para poder conseguir algo más que enriquezca su carrera. Pues muy bien, amigos, ahora nos encontramos en este salón, que es un salón histórico realmente, porque es un salón en el que yo pasé mucho tiempo y muchos años estudiando aquí en la Universidad de Nava Cancún. Es el salón 131, el famoso 131, que no es un salón común y corriente de clases. Ahora les vamos a presentar este bello salón. Como saben, yo estudié psicología hace ya algunos años. Soy egresado de aquí de la Universidad de Nava Cancún. Y bueno, pues actualmente estamos ahorita en ese salón y pues me va a dar mucho gusto presentarles a nuestro querido director de la Escuela Internacional de Psicología y Psicopedagogía, que es el maestro Alejandro Madrid. ¿Cómo estás, Alex, hoy? Muy bien, Nacho, qué gusto volverte a recibir. Pues muy bien. Y mucho gusto a todos, bienvenidos. Muy bien, Alex, pues cuéntanos un poquito de este salón. Este es un salón especial, tú y yo lo sabemos, pero quizás nuestros amigos que quieren estudiar psicología y psicopedagogía, pues les interese saber un poquito más. Sí, efectivamente, como tú lo comentas, es un salón especial, es de hecho considerado un laboratorio, el cual es llamado Cámara de Gesell. Es una cámara de observación en donde nuestros alumnos que están en formación, ya sea de la licenciatura en psicología o psicopedagogía, tienen la oportunidad de empezar a generar entrevistas, lo cual es una herramienta fundamental para ambas licenciaturas, en las cuales, pues bueno, dentro de la entrevista, ellos van recopilando datos. Es un instrumento de medición muy importante para psicólogos y para psicopedagogos. Lo interesante de este salón, como ustedes lo ven, pues a simple vista parece un salón pues un salón normal, ¿no? Sin embargo, pues aquí a veces, de manera muy cómica, los docentes que damos clases decimos que es el salón de la vanidad, porque si ustedes se dan cuenta en la parte de allá atrás, pues bueno, puede ver nuestro reflejo. Pero cuando nosotros apagamos las luces, que ahorita vamos a pasar hacia allá, se convierte en una cámara de observación. Del otro lado del espejo se encuentra una sala, que si quieren acompañarnos y les vamos mostrando, se pueden hacer los procesos de entrevista.
Mientras el docente y los alumnos que no están entrevistando se encuentran de este lado del salón mientras van observando el proceso de la entrevista. En esta parte fue cuando se encuentra una computadora que nos permite tener la parte de la grabación tanto del video como del audio. Se ve de manera, pues bueno, ahí un poco ahorita apagado el equipo. También ahí tenemos el control para las cámaras robóticas, que ahorita las van a poder observar del lado de la cámara de GESEL. Y pues bueno, también si ustedes se dan cuenta, de este lado tenemos unas bocinas y del otro lado también, a contralado. Y eso nos permite poder escuchar el proceso de la entrevista mientras la persona que está del otro lado, el psicólogo o el psicopedagogo en formación con el paciente, va llevando a cabo la entrevista. Entonces los invitamos a pasar a la cámara de GESEL. Algo muy padre, amigos, que quiero contarles es que cuando yo estudié hace muchos años, ya existía esta cámara de GESEL, pero evidentemente es una cámara que se ha ido renovando. Entonces también en la tecnología, conforme la tecnología ha ido avanzando, pues hemos ido adquiriendo nuevos equipos. Anteriormente teníamos un micrófono de maraca con una conexión muy, muy arcaica, ¿no? Que conectaba al otro lado con unas bocinas y prácticamente era todo, ¿no? Ahora allá afuera, si lograron ver, ahí había una pantalla, que ahorita Alex nos va a explicar también qué función tiene esa pantalla con las cámaras robóticas. Efectivamente, como lo menciona Nacho, pues bueno, como todo en esta época, pues bueno, todo va evolucionando, todo se va modificando. Asimismo, la tecnología que también se va utilizando para las cámaras de GESEL, y lo que hemos hecho, pues hemos hecho adecuaciones para el sonido. Estos son paneles que nos permiten que el sonido no rebote y que no se tenga tanto eco. Si ustedes ven la diferencia del video que estuvimos grabando allá afuera en la parte del área de observación, van a escuchar el audio con un poquito más de eco, que rebota un poco más el sonido. Los paneles de sonido, que son estos que se encuentran en color gris y en color azul, permiten que no exista tanto eco y que el micrófono que ven de este lado, que es un micrófono ambiental, permita captar lo que estamos platicando aquí durante la entrevista. Y a la par tenemos dos cámaras robóticas que también la ven arriba del micrófono, es esa pequeña burbuja. Del otro lado contamos con otra y eso nos permite, junto con la computadora que les mostramos hace unos momentos, poder controlar con un zoom, alejar, ver un poco la parte tanto del lenguaje, bueno, escuchar la parte del lenguaje verbal tanto del entrevistador como del entrevistado, pero también poder percibir todo lo que es la parte del lenguaje no verbal, que dentro de un proceso de entrevista es fundamental. De este lado, si apagamos nosotros las luces del salón, pues aquí se vuelve a ver otra vez esta parte del espejo, pero del lado de cámara, del lado del salón, que es la parte de observación, pueden vernos a nosotros sin que el paciente y el entrevistador se percaten de que estamos aquí. Para eso funciona la pantalla y pues obviamente también para eso funciona este espejo, que es el de cámara de GESEL, el cual permite solamente ver el lado en el cual se encuentra iluminada el área, que en este caso sería en esta sala de observación. Una pregunta, Alex, ¿estas cámaras también graban? O sea, ¿graban el video? Sí. Es algo muy importante, amigos que están interesados en psicología y psicopedagogía, porque como lo ha mencionado Alex, aquí se usa mucho para las técnicas de entrevista. Entonces tú como estudiante, tú como futuro alumno, tú tienes muchas prácticas con pacientes o pacientes virtuales, digamos, y te graban. Entonces al final tú te observas a ti mismo durante esa entrevista para que veas tus modos, si tienes tics, si estás revelando algo y también pues estás analizando un poquito más al paciente y cómo es la relación, ¿no? Sí, complementando también otro punto muy importante, además de realizar los procesos de entrevista, como lo comenta Nacho, tanto psicólogos como psicopedagogos van a poder tener la oportunidad de generar también instrumentos de evaluación en temas de inteligencia, personalidad, evaluaciones de desarrollo, y entonces también la cámara de GESEL, además para la parte de entrevista, también en algún momento dado la podemos utilizar para aplicar alguna prueba de inteligencia, alguna prueba de personalidad, y el docente que está a cargo de la materia o de la clase, del otro lado, a través de un pequeño intercomunicador,
va dando una guía y va dando las observaciones pedagógicas para que ustedes como alumnos puedan enriquecerse en su conocimiento y realmente que no nada más se quede en un tema teórico, sino que tengan la oportunidad de llevarlo a la práctica, ¿no? Recordemos que tanto la licenciatura de psicología como psicopedagogía pertenecemos a la División de Ciencias de la Salud y desde los primeros semestres, pues bueno, vamos a tener un contacto con pacientes. Entonces es fundamental que ustedes tengan esa expertise. Claro, Alex, y también me acuerdo que traíamos también a veces hasta niños, ¿no? O sea, nuestros hermanitos o nuestros primos para técnicas de juego, también un poco de terapia e ir analizando. Y bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero explícanos qué es esto muy curiosamente que está ahorita aquí. Esto muy curiosamente es una caja de Skinner, en la cual pues bueno, van a conocer también lo que son la parte de los condicionamientos. Skinner es un psicólogo que habla de la parte del condicionamiento operante. Entonces, pues bueno, ustedes ahorita, anteriormente, generaciones previas, pues bueno, usaban ratas. Ahorita, pues bueno, ya utilizamos softwares que se llaman, que simulan la parte de la cámara, la caja de Skinner, y van entrenando a la rata, deprivándola ya sea de comida o de agua, y por eso ahorita, por el tema de cuidado a los animales, ya no la utilizamos de manera física, sino que utilizamos el software. Y entonces ustedes van entrenando a su rata para que vayan teniendo conocimiento de lo que son los condicionamientos operantes de este psicólogo tan famoso que es Skinner. Pues ya lo saben, amigos, estamos hablando de unas licenciaturas muy versátiles, realmente psicólogos y psicopedagogos, pues hay mucha necesidad en la sociedad y sobre todo en el mundo, entonces les invitamos a que conozcan mucho más acerca de esta licenciatura y bueno, con mucho gusto pueden contactar con nuestros asesores preuniversitarios o incluso con nuestro querido maestro Alex Madrid. Pues Alex, pues un gusto el haberte recibido hoy en este Virtual Tour y amigos, pues seguimos en nuestra próxima sección y no se desconecten. Muchas gracias y bienvenidos. Psicología para mí es ayudar a otros promoviendo la salud mental, generando estabilidad emocional y relaciones sanas en todas las áreas de la vida de una persona. Estar en una universidad como Anáhuac Cancún me permite crecer como persona y aprender todo lo que necesito para ser un gran profesional en una comunidad internacional. Estudiar psicología es la mejor decisión que he tomado. Universidad de Anáhuac, la Universidad Internacional de Cancún. Bueno, ahora sí nos pusimos los cascos, me encuentro con Efraín Salgado, director de Pastoral Universitario, y la verdad, ¿por qué andamos con casco? Y tenemos excelentes noticias para ustedes. Bueno, pues primero que nada por medidas de protección, así como usamos el cubrebocas. Y la excelente noticia es que estamos visitando una gran obra, un gran proyecto de la Universidad Anáhuac, que es nuestra iglesia universitaria Santa María de Guadalupe. Esta iglesia tiene un aforo para 350 personas, se está construyendo a pesar de la pandemia como parte de los proyectos de desarrollo de la universidad, y no solamente de la universidad, sino para la comunidad de Cancún y de muchas personas de diferentes partes del mundo. Oye, pues bueno, esto es un tour virtual, Efraín, así que bueno, vamos a tener que movernos. La verdad es impresionante cómo ha avanzado la construcción, rapidísimo, ¿verdad? Sí. Y bueno, gracias a ustedes. Y bueno, ¿aquí qué se supone que aquí va a estar la Virgen de Guadalupe, al centro de donde está el altar? Aquí es el altar, aquí es la grada sacramental, y vamos a tener todo lo correspondiente a una iglesia que va a permitir realizar diferentes sacramentos, ¿no? Bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, para los miembros de la comunidad universitaria y también para la comunidad de Cancún y de otras partes que luego así lo decían. Pues yo te sigo, Fray. Vamos. Mira, vamos a tener, además de la 40 imágenes de las diferentes patronas de los diversos países de donde son nuestros alumnos. Entonces, si ustedes ven estas columnas que ya están instaladas acá, aquí en esta columna se van a poner unos mosaicos venecianos hermosísimos de las diferentes locaciones. Por ejemplo, la Virgen de Luján, que es de Argentina, la Virgen de Coromoto, que es de Venezuela, la Virgen de Chiquinquirá, que es de Colombia. Chestojova de Polonia, ¿verdad? Obviamente tiene que estar ahí presente la de diferentes locaciones, Mariana. De hecho, vamos a invitar abajito que aquí en el Facebook nos digan los chicos de dónde son y bueno, y cuál es su virgen de cada país y cuál virgen quieren que esté aquí en la Universidad de Anáhuac, ¿no?
Exactamente. Obviamente, Guadalupe Lupita va a estar. Sí, va a estar aquí. La reina. Sí, exactamente. De Dominicana, con la Virgen de Altagracia, que ya una representante, mi querida Grace, ¿verdad? Sí, está al pendiente. Ahí está, mira, está escribiendo. Sí, ya nos hizo el favor de conseguir que una escuela preparatoria nos apoyara con la imagen aquí de la Virgen de Altagracia. Entonces, va a estar bien bonito porque cada uno de los rincones de donde son nuestros alumnos va a tener un pedacito de su tierra aquí. Claro, claro. Y bueno, ¿y qué mejor lugar, no? Que en la universidad, que vengan aquí y celebren sus sacramentos. Yo hice mi confirmación. Sí. Aquí en la universidad ya hace unos talleres. Ajá. Y bueno, tú eres padrino de mi hermano. Sí. Le mandamos un saludo a Alex. Sí. La verdad es que pues bueno, eso de los sacramentos es súper importante para ustedes, chicos. Y bueno, estamos en vivo aquí, ya están empezando a dar los likes, ¿verdad? Exactamente, sí, ya empezaron. Oye, vamos a dar una vueltita antes de que nos vayamos. Sí. Y quiero que nos cuentes cómo ellos nos pueden ayudar a construir una iglesia, a ser parte, poner su granito de arena. Todos podemos ayudar. Excelente. Vamos, sí. Si quieres, te acompaño. Perfecto. Nada más les quería manifestar. Lo que estamos organizando ahorita por parte de la Dirección de Pastoral Universitaria, uh-huh, es una campaña que se llama Corazones Unidos por María. Okay. La iglesia se va a construir. El rector ha conseguido diferentes fuentes de financiamiento para lograr tener esta iglesia, pero necesitamos equiparla. Y primero, esta iglesia tú necesitas en construcción, pero necesitamos bancas. Claro, claro. Entonces, las bancas es fundamental para poder estar aquí presentes en una casa, ¿verdad? En la casa de María. Necesitamos los vitrales que van a estar a lo largo de la iglesia. Aquí van a estar de color azul en los laterales y al frente de color dorado. Entonces necesitamos ese equipamiento. Entonces también está como parte de la campaña. ¿Y qué más necesitamos? Lo que ya te decía de las vírgenes, que van a estar en cada una de las columnas, ¿verdad? Con la imagen de la Virgen. Y en los jardines, en las afuera, donde está el camión, y de este otro lado que vamos a ver por acá, va a estar una. Está la obra, ¿verdad? Va a estar un jardín de María hermosísimo, que va a tener estaciones del primero de 20 santuarios de los más importantes del mundo, y posteriormente vamos a llegar a 37 santuarios. Entonces, de las patronas o advocaciones más importantes de los santuarios del mundo. Vamos a ver todo. Fíjense, la altura que tiene acá esta iglesia es una altura de aula, que es, nos da las dimensiones de lo que es propio de una iglesia. Pero vean las diferentes estructuras. Vamos a ver que hay otra dimensión aquí, ¿verdad? Donde va a estar la nave central. Y más allá arriba se alcanza a ver lo que es el coro. Vamos por acá. Vamos, va a haber un coro también con capacidad para 50 personas, para que estén cómodamente sentadas las personas, ¿verdad? También haya un coro arriba y que tenga una acústica maravillosa. Yo me imagino que ahí los de cultura nos van a ayudar. Claro que sí. Podemos tener conciertos sacros. Esa privacidad, podamos tener un encuentro personal con la misericordia y con el amor de Dios. Aquí estamos en esta parte, va a haber bancas también, pero vamos a ver por acá, si nos permiten, vamos a conocer la sacristía. Vamos a tener este pequeño cuartito, por así decirlo, en donde... ¡Wow! Miren cómo está. Es muy mágico este video, yo creo que va a ser histórico, porque luego cuando ya la veamos, si Dios quiere construida, va a ser... ¡Hola! ¿Cómo están? Okay. Aquí es la sacristía. Ajá. Aquí es la sacristía, el cuartito donde se puede revestir el sacerdote y tengamos los artículos sagrados. Y vamos a pasar por acá porque hay una parte también muy interesante. ¡Saludos, chicos! ¡Saludos! De la obra. Sí, aquí están trabajando nuestros grandes constructores. Aquí en la capilla de Cristo Rey. Vamos a tener un sagrario hermosísimo de corazón, ¿verdad? Y aquí la capacidad de una capilla para 50 personas para tener eventos diarios, misas, y puede haber también celebraciones como bautizos, algunos otros sacramentos, horas eucarísticas, un lugar de profunda espiritualidad. La iglesia es mariana para celebraciones grandes, pero aquí va a ser un espacio de mucha intimidad con Dios, y entonces es lo que estamos buscando, ¿verdad? Con el proyecto que se está desarrollando.
vimos lo del coro, ¿quieren ver desde arriba? ¿Cómo no, se ve? Yo creo que, mira, los vamos a ver, vamos a dejar aquí a los chicos, ¿no? Perfecto. Vamos a saludarlos y todo, y nosotros vamos a ver allá arriba. Perfecto, porque, muy bien. Porque hay mucha información más que tener, pero bueno, nada más una invitación, Efraín, por favor, a todos los que nos están viendo. Claro. A que participen. Sí, pueden participar de diferentes formas, colaborando con donativos pequeños, desde que quieren, 50, 200 pesos, lo pueden mandar por PayPal, ¿verdad? Es muy fácil hacer esta donación y nos ayuda con cualquier cantidad, suma. Claro. Y es parte de su iglesia, de su granito de arena, parte de su casa espiritual, porque todos vamos a requerir algún servicio. Alguna vez que estemos deprimidos o que tengamos un problema, venimos aquí a recurrir, o que queramos dar gracias también por alguna celebración, claro, una graduación, una misa de mejores familias. Aquí va a ser su casa espiritual, claro, de todos, y que se sientan como parte de una. Bueno, vamos a dejar que sigan trabajando los chicos, nosotros vamos a seguir recorriendo aquí esta gran construcción. La verdad es que me emociona. ¿Quieren mucho? ¿Quieren ver la cruz? ¿La última? Sí, vamos aquí en la cruz, vamos aquí. Cruz maravillosa, la pueden ver por acá, es la entrada a nuestro pórtico hermosísimo, el atrio, que vamos a tener una entrada que conecte con la plaza de la universidad. Luego les mandamos el render para que lo puedan apreciar mejor y vean las dimensiones de esta gran obra. Lo pasamos después de que... Sí, claro que sí, con todo gusto. Pues muchísimas gracias Efraín, la verdad es que se está haciendo una labor muy muy grande. Y esta casa, este templo espiritual a María, la verdad es que, por favor, ayúdenos. Claro, necesitamos su ayuda, su colaboración, su oración, sus buenos deseos, su granito de arena en la campaña. Luego les mandamos los datos para que puedan... Gracias. Coordinadora de nuestra nueva carrera de dirección de restaurantes. Maestra Mildred, ¿cómo está? Muy bien, Schubert. Muchísimas gracias por visitarnos, por estar aquí en nuestro espacio. Claro que sí. Y a ver, platíquenos, ¿en dónde nos encontramos? Bueno, muy bien. Pues les presento, estamos en el Salud Sommelier. Este es un espacio súper importante para esta nueva carrera que estamos lanzando.
porque una de las áreas más importantes que tiene esta carrera precisamente es pues, el mundo del vino, ¿no? Que es tan importante y tan apasionante además, las bebidas, mixología. Entonces, pues quería mostrarles un poquito lo que tenemos en este salón. La verdad es que está súper equipado, tenemos lo mejor en tecnología, lo mejor en las adaptaciones de infraestructura para precisamente poder pues, dar estas clases, ¿no? de bebidas. Como vemos, pues ahorita, si quieres, tenemos un poquito sobre los espacios y el equipamiento que tenemos. Claro que sí, maestra. Y mientras caminamos hacia la barra, platíquenos un poco acerca de esta nueva carrera que la Universidad de Anáhuac Cancún pues apertura ahora en agosto. Sí, bueno, te cuento, estamos muy emocionados. Es una carrera súper innovadora. Lo más importante es que obedece a las necesidades de la industria restaurantera. Sabemos que Cancún, bueno, pues es una ciudad pues muy desarrollada en esta industria. Lo importante de la carrera es que no solamente tiene la parte técnica culinaria, sino que lo más importante es que tiene la parte de gestión. La licenciatura en dirección de restaurantes es la profesionalización precisamente del director de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, es el conocimiento de la administración, de la gestión, de la creación de estrategias para poder, pues, no solamente abrir un restaurante, sino que, bueno, pues, llevarlo por el buen camino, ¿no? Entonces, eso es lo innovador de nuestra carrera. Perfecto, maestro Emilio. Y platíquenos, ¿qué perfil, qué característica debe tener si un chico nos está viendo y nos dice, oye, igual si me interesa, ¿cuál es el perfil de ingreso para esa carrera? Yo creo que uno de los principales es el emprendimiento, ¿no? Este enfoque a los negocios, por supuesto muy especializado en restaurantes, muy especializado en los alimentos y bebidas, no solamente es aquel chico que quiere emprender, que quiere abrir un restaurante, sino el que le gusta trabajar en la industria en sí, ¿no? Tenemos grandes grupos restauranteros en México, en el mundo, en Cancún también, por supuesto, y creo que es una excelente oportunidad para que los chicos puedan desarrollarse en esta industria, ¿no? Claro que sí, maestra Mildred. Y platíquenos, ¿por qué Cancún? Bueno, pues, como te comentaba, Cancún es una ciudad en la que, pues, tenemos grandes grupos restauranteros, muchísima gente de todo el mundo viene a ver en Cancún una excelente oportunidad para abrir negocios de alimentos y bebidas. Siempre que tengamos un concepto innovador, que podamos desarrollar ese concepto y que tengamos las herramientas y las habilidades para gestionarlo, para crear estas estrategias de administración, pues siempre como todo negocio, ¿no? Debe de funcionar. Entonces Cancún es una excelente para implementar esta industria de alimentos y bebidas. Perfecto, maestra. Pues bueno, ¿algo más para poder invitar a los chicos a que se sumen y conozcan esta carrera? Pues nada, por favor contáctenos en las redes sociales a quienes estén realmente interesados. Hay muchísimas áreas en alimentos y bebidas que se pueden explorar. No solamente es el emprendimiento, hay muchísimas más. Me gustaría también mostrarles un poquito más sobre, pues la verdad es que tenemos el mejor equipamiento en nuestras cocinas, en nuestros talleres, en nuestros laboratorios. Ahora tenemos nuestro laboratorio sensorial que estamos por precisamente equipando. Entonces, tenemos muchas cosas muy nuevas y muy innovadoras en esta nueva licenciatura y estamos muy emocionados de poder presentárselas. Y ojalá que pues ahí nos comenten para que nos podamos contactar con ustedes y platicarles un poquito más amplio todo esto. Gracias, maestra Mildred. Y recuerda que si tú estás interesado en estudiar y conocer más acerca de la carrera de dirección de restaurantes, no dudes en contactarnos, déjanos tus comentarios en la parte de abajo de esta transmisión para que podamos contactarte y sobre todo que puedan tener un acercamiento contigo, ¿verdad, maestra? Así es, directamente conmigo y vamos a hacer una sesión individual donde podamos platicarles sobre todas las inquietudes que tengan y aclarar información que necesiten. Pues muchas gracias, maestra. Regresamos. Vamos a ver con qué continuamos con nuestra virtual tour. Estamos desde la Universidad del Campus Internacional Anáhuac Cancún y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta maestra. Hasta luego, gracias, Silver. Hasta luego.
amigos, llegamos al final de este Virtual Tour, de esta cuarta edición de la Anáhuac Virtual Tour aquí en la Universidad de Anáhuac Cancún, en el Campus Internacional. Sofi, ¿qué tal estuvo hoy? La verdad es que cada vez que pasan los Virtual Tours, o sea, me divierto más, conozco más a, de nuestros compañeros coordinadores. La verdad es que les va a tocar una atención personalizada. Así como, como los ven en la pantalla, son en persona. La verdad es que son muy buenos, los van a cuidar mucho. Y también, bueno, pues también le queremos mandar un saludo a todos los asesores como nosotros, que bueno, los están cuidando, los están ayudando con sus procesos. Y fíjate, Nachito, que muchos chicos me preguntan, ¿todavía estoy a tiempo de hacer mi proceso de admisión? Claro, Sofi, ahora sí que si nos estás viendo el día de hoy y todavía no eliges en qué universidad quieres estudiar, o si estás un poco indeciso de lo que quieres estudiar, pues va a haber alguien, va a haber un asesor, como dice Sofi, un representante de tu país que te va a apoyar para realizar todo tu proceso de admisión y también te va a asesorar sobre nuestra oferta académica y sobre lo que vas a estudiar. Aún estás a tiempo, estamos a muy buen tiempo todavía de presentar todo tu proceso de admisión. Sofi, déjame te digo, es algo que ha traído algo muy bueno esta contingencia, digamos, porque desde que comenzamos con esta contingencia, prácticamente nuestros procesos de admisión se agilizaron. Entonces, anteriormente nuestro proceso de admisión, pues eran cada 2 semanas o cada mes, tenías que esperar al siguiente examen de admisión. Actualmente tu proceso de admisión lo puedes hacer cada semana. Entonces, si hoy tomas la decisión, tú hoy mismo puedes ingresar a nuestro portal de la Anáhuac de admisiones y puedes comenzar tu registro del proceso de admisión. Un asesor estará ahí para acompañarte durante todo el proceso y puedes comenzar tu proceso ya la próxima semana, hacer tus exámenes y en menos de 2 semanas ya recibir tus resultados de admisión para que tomes la mejor decisión de tu vida, que es estudiar en este campus internacional. Y algo muy importante, Nachito, todos nos preguntan, ¿no? Si ya inician las clases presenciales, si ya vamos a comenzar, pues bueno, realmente queremos invitarlos a ustedes que viven en Cancún o que viven fuera del país o viven en cualquier parte del mundo, que se cuiden mucho para que pronto podamos vernos. Digo, gracias a Dios nosotros logramos vacunarnos y pronto serán ustedes, pero también es un trabajo que tenemos que hacer en equipo. Nosotros ya los queremos ver y ya los queremos tener con nosotros aquí en las instalaciones. Miren qué lindas están las instalaciones. Vamos a pedirle a Ícaro que por favor nos dé un paneíto para que vea qué alegre y qué bonita está la universidad. Cada día queda más grande, Nachito, cada día queda más bonita y la verdad ya los estamos esperando con muchas ganas, mucho cariño. Para que pronto sean universitarios, Nachito. Así es, y pues aquí Sofi le estamos mostrando una pequeña parte del campus, digamos que ese es el antiguo corazón de nuestro campus. Aquí es donde Sofi y yo pasamos pues muchos años de nuestra vida estudiando, los mejores años, donde conocimos a nuestros mejores compañeros, que estamos seguros que si deciden estudiar aquí van a tener pues unas grandes relaciones de amistad, grandes compañeros que se convierten amigos y también profesores, como ahora lo vimos, profesores y coordinadores y directores que se convierten también en tus amigos y en tus guías. Entonces, bueno, pues ahora sí que no pierdan más tiempo, contáctenos, déjenos sus datos y con mucho gusto les estaremos apoyando y asesorando. Como dice Sofi, esperamos recibirlos muy pronto aquí porque la universidad no es nada más que piedras o instalaciones, pero lo que hace falta realmente es esa vida universitaria. Entonces, síganse cuidando mucho. Próximo semestre, pues les estaremos anunciando ya muy próximamente cómo estaremos, bajo qué modalidad estaremos comenzando el semestre de agosto. Pero es muy probable que comencemos pues de manera paulatina, de una manera híbrida. Entonces, si estás todavía en tu país o en tu ciudad de origen, pues tienes la posibilidad, sin ningún problema y sin ninguna preocupación, de comenzar en agosto desde tu país de origen, desde tu ciudad de origen, a distancia, para que te sigas cuidando, sigas protegiéndote, sigas cuidando a tu familia. Y si en cualquier momento durante el semestre el semáforo está en verde, ya estamos vacunados y podemos regresar, pues de manera voluntaria vas a poder venir en cualquier momento. Y probablemente en enero pues ya estemos casi que al 100% pues aquí en el campus. Eso lo estaremos anunciando muy próximamente. Síganos en nuestras redes sociales, también en nuestra página web. Ahí es donde vamos publicando todos los comunicados oficiales. Entonces esperemos tenerlos muy pronto, recibirlos muy pronto para que vivan esta experiencia Anáhuac, que es única en el mundo y se los digo de corazón, en verdad.
Y bueno, Nachito, ¿qué te parece? Qué bueno que estás hablando de esto, de que ya los queremos ver. Nosotros nos estamos preparando con mucho cariño para recibirlos. Y vamos a tenerles este pequeño video donde más de 700 docentes administrativos y personal de la Universidad de Anáhuac tuvimos la gran oportunidad de vacunarnos, ¿no? Y estar listos para recibirlos a ustedes con mucho cariño. Yo tengo mucha ansiedad ya de que ustedes vengan aquí. Así que cuidémonos todos para poder de pronto estar juntos y vencer el mal con el bien. Así es, Sofi. Y pues bueno, un gusto en recibirles. No se desconecten, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter también síganos. Y pues estaremos en contacto y pues... pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos en el próximo Virtual Tour. Bye. Hasta el próximo. Bye.